amigos de YouTube, vamos a empezar nuestra parte de Ronda de Tiro, capítulo 61 en Espacio de Básquet para YouTube. Y empezamos con el debate que vamos a tener, que va a ser todo alrededor del All-Star, prácticamente y sin el prácticamente. Y vamos a empezar con el tema que más nos toca, que más cerca nos pilla, ¿no? Que es que Pau no esté en el All-Star 2016 de Toronto. Bueno, la pregunta es muy simple. ¿Qué os parece? ¿Estáis de acuerdo? ¿No estáis de acuerdo? ¿Qué cambiaría? Entraremos después más en detalle. Pero ¿estáis de acuerdo o no estáis de acuerdo? Rápidamente, esa es la pregunta. No estoy de acuerdo. Con nuestro invitado, que ya me ha dicho por ahí que no está de acuerdo. No estoy de acuerdo de que no esté. Adrián. Eso es. Venga, vale, no estoy de acuerdo de que no esté, más que nada porque Chicago es uno de los equipos top de esta temporada por ahora, lo que llevamos de temporada. Es uno de los equipos punteros y que solamente vaya Jimmy Butler, que es el máximo exponente por ahora del equipo, pues me parece muy mal. Y sobre todo estando Pau en un nivel que no es tampoco un nivel muy malo. O sea, es un nivel normal, digno para ir al All-Star. ¿Qué pasa? Pues que otra vez otro año de que vaya Pau Gasol, que no vaya Derrick Rose, que está en un nivel que tampoco es para All-Star. En definitiva, me parece fatal que no vaya Gasol. Debería haber ido, no de titular. Estuvo a 360 votos. Si hubiese ido, hubiese sido inmerecido desde mi punto de vista. Pero por lo menos de reserva. ¿Qué menos? Yo, por votos de la gente, al final, como la cosa es más subjetiva, ahí lo admitía que entrara. En el ámbito de que entre por votos de gente que sabe de baloncesto, que son los entrenadores, estoy de acuerdo y en desacuerdo. Ahora después ya me voy explicando conforme vaya avanzando la cosa, pero le voy a preguntar antes la opinión que tiene de esto a señor Adri Gómez. Bueno, pues yo también estoy en desacuerdo. A mí me hubiera gustado ver a Pau por sexta vez consecutivo en el All-Star. Pero el argumento de nuestro querido invitado, con todo el respeto, no me parece... Porque Chicago esté haciendo una buena temporada, no me parece que tenga que llevar a Pau Gasol cuando el mejor está siendo Jimmy Butler. En Cleveland, por ejemplo, se ha quedado fuera Kevin Love. Sí, sí. Es que no se lo merece. Bueno, pero no llevar a los dos, digo. No, de Cleveland es el mejor equipo del este con diferencia, realmente. Y solo va a un jugador. Exacto. Que se quede fuera Kyrie Irving, es entendible por todos. Tranquilo, no le hates, Frank, que ya estabas deseando. No, ya. No, es que la posición de base creo que era más complicado entrar este año. Pero hay que decir que además me has pillado mirándolo, que estaba comparando las estadísticas de Kevin Love y de Pau Gasol esta temporada y la verdad que son muy similares. Pero bueno, fuera de ello, yo creo que Pau Gasol se merecía estar en este All-Star, sobre todo porque creo que de los jugadores de juego interior que hay en la conferencia este, pues está siendo decisivo la figura de Pau Gasol en Chicago, igual que lo está siendo Draymond en Detroit, pero poco más. Tampoco es que digamos que en la conferencia este tenemos muy buenos pivots o muy buenos jugadores interiores, como puede suceder, por ejemplo, en la oeste, donde está el señor Cousins, está el otro Gasol, está Mark, está Damon Green, etcétera, etcétera, la Marcus. Pero en este caso, en el este, no creo que haya tampoco un nivel excesivamente alto de jugadores interiores. Y además, Pau Gasol está rindiendo mucho esta temporada. Entonces, no sé por qué ha tenido que entrar vos cuando creo que no está haciendo una buena campaña. No estoy de acuerdo y los datos me avalan. Bueno, vale. Me parece que está mejor haciendo... Voy a cambiar mi frase. Me parece que Pau Gasol lo está haciendo mejor que vos esta temporada. ¿Y qué es hacerlo mejor? Yo te pregunto. ¿Qué es hacerlo mejor? La importancia que tiene en su equipo me parece... ¿Quién es la estrella del equipo de Miami? Wade. Sí, ¿cuándo? Se ha estado lesionado, ha sido suplente, ha sido sexto hombre incluso. Wade. Eso lo sabíamos, ¿no? Me sigue pareciendo mejor Pau Gasol. ¿Pero por qué? Porque es español. No porque es español, sino porque la importancia que tiene en el juego de Chicago me parece más importante. ¿Cuántos partidos de 30 puntos ha hecho? Entre él y Jimmy Butler están haciendo olvidar la lesión de Derrick Rose. ¿Cuántos partidos de 30 puntos ha hecho Gasol este año? Ha hecho, pero ¿cuántos? Bueno, vale, ¿cómo va Miami en el este? Están ahí, es que están todos ahí, es que eso no es valorable. Es que Atlanta, Chicago Bulls y Miami Heat están a un partido o dos partidos. Es que pierden uno y gana el otro y se ponen y cambian las posiciones. No es equiparable ese tema. Toronto y Cleveland están un poquito por arriba, los dos. Pero el resto de equipos importantes del este puede ser... como puede ser Chicago Bulls, Miami Heat y Atlanta Hawks,
y ahora va a entrar Boston Celtics, están en el mismo, están en el mismo, en el mismo porcentaje de victorias. El ajo está por encima de Miami y empatado con Atlanta. Mira, pues, es que está, ¿cuánto está por encima de Miami? ¿Dos partidos, un partido? Realmente, si Miami gana este partido, empatarían 27-21, Atlanta, Boston y Miami, los tres. Están a medio partido, a 0,5. Es que eso no se puede comparar. ¿Quién está haciendo mejor temporada? ¿Los Chicago Bulls? No sé qué. No, es que es más, yo te saco la, os planteo la pregunta de antes. Derrick Rose, has dicho que está haciendo una mala temporada, que no sé qué. Es verdad, está jugando 7-8 minutos menos que en su historia, en su carrera. De media. Sin embargo, sus números son casi 16 puntos, que es lo que Pau está haciendo, es el máximo asistente del equipo, de los Bulls, y rebotea, porque que Derrick Rose es un base que rebotea bastante. Está haciendo unos números decentes, sin más. Los porcentajes es lo que le acribilla un poco, que lo está mejorando también. Pero es que no está tan diferente el nivel de Derrick Rose y Pau Gasol en cuanto a importancia en el equipo de los Chicago Bulls. El que está por encima es Butler, obviamente, pero no está tan diferente. Y sin embargo, es que Miami Heat, ya te digo que Boss es la estrella realmente. Y aparte, que si lo quieres comparar con Wade, pues serían dos los que estarían luchando por ese galardón. Y luego nos vamos al otro candidato, que es Paul Millsap, que está por encima de los dos, yo creo, tanto estadísticamente como su equipo. O sea, su equipo realmente, a mí, mal que me duela, porque yo los dejé fuera, ya lo sabéis, al final está siendo el más estable, porque están siendo equipos que ganan 10 partidos de golpe y luego pierden 5. Entonces, no están manteniendo una estabilidad, y el más estable está siendo Atlanta Hawks. Y la estrella de ese equipo, Holford, no está haciendo su mejor temporada, por lesiones, etcétera, siempre es un tío con lesiones. Tiggy está haciendo mala temporada directamente. Y el mejor es Paul Millsap. Entonces, por posición de equipo, igualado. Por números, pierde Pau. Por importancia de. Sí, por números pierde Pau. No pierde Pau. Si hubieras leído el grupo, verías el examen estadístico y analítico que hice. Pero vamos a ver. Pau pierde en estadística. Chris Bosh marca más que Pau Gasol, pero en todo lo demás, ¿no? 3-4 puntos más. Y rebotea. Vale. Y rebotea. Es que vamos a ver. Pau Gasol rebotea 2 rebotes más. Casi es que son rebotes, no son puntos. Es que lo que más vale en el baloncesto son los puntos. En un pivot también. Sí, en un pivot también. Es que no son pivot. Bosh rebotea 3. O sea, Pau Gasol coge 3 rebotes más que el señor Chris Bosh. Reparte una asistencia más que el señor Chris Bosh. En tapones creo que están igualados. ¿Mm? Bloqueos, o sea, bloqueos, robos, roba más el señor Chris Bosh, pero en el resto... ¿La estrella del equipo quién es? Otra vez con la estrella del equipo, pues ahora mismo Wade. No es Wade, es que no es Wade, es que no has visto ni un partido de Miami Heat. ¿Quién tiene más tiros? Pues no lo sé, estarán igualados, digo yo, como cuando juega LeBron. Tira más LeBron, no, desde que se fue LeBron, la manija de la estrella se la dieron a Chris Bosh. Y la muestra está en que él ha subido sus números desde que no está LeBron. Y el que cobra más. Y el que cobra más, también. Eso es otra muestra de que es la estrella, ¿sabes? A veces no es significativo el tema del sueldo, pero en este caso sí lo es. O sea, por ejemplo, no es significativo en el Derrick Rose, porque, coño, hay que ver el camino que ha tenido Derrick Rose con las lesiones y todo el tema. Pero sí, pero en Chris Bosh sí. Le pagan más porque lo consideran el jugador franquicia. Desde que se fue LeBron James. Y eso se sabía, porque era un jugador que podía dar más y que dio un paso atrás cuando vino el rey. Es lo que hay. A ver, vamos, nos estamos enfrascando en el debate, pero no le hemos dejado paso a todos. Así que, Sergio. Bueno, esta decisión de Pau Gasol, mi respuesta es aséptico. Me explico. Si Pau hubiera ido al All-Star, me hubiera parecido bien. Eso estoy de acuerdo. Que no haya ido, pero que vayan Bosh y Millsap, me parece lo mismo también. Creo que se da muy poco crédito a Paul Millsap, porque Atlanta, a pesar de que no es el Atlanta, los Hawks del año pasado, mantienen una regularidad importante y Millsap es el líder. Con respecto a Bosh, estoy de acuerdo con Fran, es más estrella en Miami de lo que es Pau en Chicago. Y sus números son parecidos, los tres andan ahí en esos 16, 17 puntos, 8, 9 rebotes. También podemos meter a Kevin Love en casa por ver si debería haber estado en el All-Star o no. Pero esa es mi decisión. Si hubiera estado Pau en el All-Star, no me hubiera importado más. Yo creo que lo hubiera preferido por ser español y todo ese rollo. Encima, el último All-Star de Kobe, hubiera estado su mejor amigo y tal. Hubiera estado guay.
que no esté y esté en Boston y Sapp me parece igual de correcto. Aunque sí quiero decir que creo que si hubiera estado Black, que si hubiera sido Black, que hubiera seleccionado y no Tyronn Lue, hubiera estado con Gasol, por el tema de ser europeo y eso. Yo lo que he de decir es que estoy totalmente de acuerdo con Ochoa. Si hubiera salido Pau Gasol, haría lo mismo. Defendería al que ha salido elegido, en este caso. Porque si fuera injusto, el primero. Si fuera injusto, sería el primero que diría que esto no puede ser. Pero es que la injusticia, ¿cuál es? ¿La injusticia cuál es cuando sus equipos están igual? Y estadísticamente al final es... es que a mí me gusta más el rebote. O sea, es que realmente la estadística más importante de baloncesto siempre va a ser el punto. Pero es todo muy tan igualado que no me parece a mí mal que hayan ido eso. Y más, defiendo a Chris Bosh, y lo voy a decir también porque ha dicho Sergio una cosa que me ha llamado la atención, que Paul Millsap siempre se infravalora, no sé qué, no sé cuánto. Es verdad, Paul Millsap es uno de los eternos infravalorados. Pero es que Chris Bosh, siendo una leyenda, va a ser casi... y sin el casi, con anillos y con tal, es que siempre se le va a infravalorar, porque fue el que dio tres pasos atrás cuando vino LeBron. Y hay que valorar que él fue el que más se adaptó a ese sistema que le perjudicó individualmente. Pero Chris Bosh era un tío que te hacía números de prácticamente lo que hace Davis. O sea, prácticamente. O sea, 11-23 creo que llegó a promediar. O sea, es un tío infravalorado totalmente y ahora mismo está haciendo una buena temporada y parece que es que está haciendo la temporada de la mierda y se le está acribillando porque no ha ido Pau. Entonces, no me parece bien. Igual que en el caso de que hubiera salido Pau, se le acribillaría que es que no han ido no sé qué, que no sé qué, no sé cuánto, infravalorando a la historia del señor Pau Gasol, que eso tampoco puede ser. Entonces, por eso yo he dicho que estoy en desacuerdo y estoy de acuerdo. Porque independientemente de lo que hubiera salido en esto, estaría de acuerdo. Sin embargo, en el tema de Kevin Love, quizá hubiera estado menos de acuerdo. Y también sería otra pata que podría haber entrado, porque estadísticamente y encima en equipo la bala, podría haber entrado dentro del rango de debate, pero a Kevin Love no lo hubiera metido, porque creo que debería haber hecho mejores números también. Pero bueno. Pero Kevin Love se hubiera entendido, o sea, siendo... Tyronn Lue, el que selecciona a los jugadores. También, sería otra cosa justificable. Pero quiero decir que hay 4 o 5 jugadores que yo no entraría a debate. No me parece que estén mal seleccionados. Creo que están bien y que por unas causas o por otras, pues se entra o no se entra. Yo creo que lo suyo hubiera sido que Pau hubiera tenido esos 360 votos. Creo que hubiera sido esa la clave. Entonces, el que hubiera entrado por invitación hubiera sido seguramente Drummond. Y ahí no habría tanto debate. Bueno, si Pau hubiera entrado por votación, el que caería sería Carmelo. ¿Carmelo? Entonces Carmelo hubiera ido seguro por votación de los entrenadores. Porque estadísticamente, y siendo Carmelo Anthony, pues blanco y en botella, ¿sabes? Blanco y en botella. A ver, me queda Torrado, ¿no? Sí, tengo yo por aquí. A ver, dime, cuéntame tu historia. Yo estoy un poco de acuerdo en vuestra línea, la de Ochoa y la tuya. A ver, obviamente Pau Gasol ha merecido ir a los All-Stars porque es un jugador interior que ha promediado buenas puntuaciones, que rebotea bien. Teniendo en cuenta que muchos jugadores se quedan fuera y merecen ir al All-Star, que es que no solo los que van al All-Star se lo merecen. Porque no caben todos, por eso mismo estoy en vuestra línea de, para mí Chris Bosh lo merece. Paul Millsap me chirría un poco más porque ya, como os dije, me parece que este año está bastante lento, que Atlanta está jugando un juego que no me gusta absolutamente nada, comparado sobre todo con el del año pasado, que era un juego vistoso y bonito dentro de lo táctico y lo cerrado que es. Me parece que Millsap está mal este año, pero aún estando mal, tiene avales de sobra para estar en el All-Star. Sí. Y Chris Bosh, pues ¿qué te voy a decir? Para mí Chris Bosh es el 4 más merecido que tiene para ir. Y más siendo Pau Gasol, que está jugando este año muchísimos minutos de 5, incluso ha entrado al All-Star como votación de 5. Así que con este formato de poder llevar 3 aleros, 4 aleros, 5 aleros en el mismo equipo y solamente un 5, para mí Pau está bien dejado fuera del All-Star. Lo siento mucho porque a mí me encantaría verlo, me encantaría que acumulara All-Star, me encantaría que acumulara más galardones. Decirlo, para su leyenda, más galones. Pero para mí este año lo ha tenido muy difícil y me parece 100% justo que se quede fuera.
Bueno, señores, dicho todo esto, ¿alguna cosa que queráis rebatir, comentar o apuntillar? Sobre todo lo digo por los dos Adris, por Adrián y por Adri. Porque como había hablado los primeros, pues si queréis volver a dejar algo antes de cerrar este debate. Yo solo digo que estoy defendiendo a vos y a Millsap y que se ha quedado fuera no solo el español, sino el tercer mejor jugador de la temporada en la conferencia este en cuanto a valoración se refiere. ¿Quién estás hablando? No te sigo a mí. Primera vez a mirar estadísticas este hombre. Sí, como lo hace Merino, pues yo también voy a mirar un poquito de estadísticas. Por eficacia, dices, ¿no? La eficacia. Sí, en eficacia es el mejor porque los rebotes es como la fantasy. Lo voy a decir aquí. Pero la fantasy no premia el mejor jugador. Premia la estadística que no falla. ¿Qué quiere decir con la estadística que no falla? Lo que no te resta. Los rebotes nunca restan. Entonces, eso se premia muchísimo y obviamente el que más rebotea de todos los que estamos hablando es el señor Pau Gasol. Y diríamos que Kevin Love rebotea más. Sí, pero es que Kevin Love tira mucho más de fuera y el tiro de fuera resta más, tanto en la eficacia como en la fantasy. Entonces, por eso está más abajo. Pero también esa es la explicación de que Pau esté ahí. No quiere decir que sea mejor tampoco. También añadir que en el All-Star se premia el espectáculo y Pau no, para mí no es un jugador de All-Star. Pero por eso Paul Millsap tampoco. Tampoco es que vaya a dar mucho espectáculo, ¿eh? Millsap tampoco. Millsap es un jugador más o menos del perfil de Gasol. Lo único que para mí más, con más dificultades para jugar de pivot, pero es el mismo perfil de jugador que no te va a dar espectáculo nunca. Y es así da espectáculo, con sus caras y con sus cosas. Hay que decirlo. Y más juntándose con Wade y LeBron. Claro, joder. Ese sí que pinta. Pero bueno, dejamos ese tema ya al lado si no queréis comentar nada más. Adrián, ¿tú tampoco quieres decir algo? Nada más. Solamente reafirmarme en lo que he dicho antes. Para mí debería haber sido Pau Gasol el All-Star, aunque sea reserva. Y hablando del tema de los rebotes, si hubiese sido un factor determinante el que más coge rebotes vaya al All-Star, veríamos a un tal Tyson Chandler por aquí. O Hassan Whiteside. Claro. O bueno, Drummond ya lo tenemos, pero es que Drummond se lo merecía. Sí, Drummond. Era por narices. Ha anotado más que Pau. Efectivamente, se lo merecía. Pero veríamos un tipo Tyson Chandler, que por ejemplo el otro día cogió 27 rebotes. O incluso de Andre, Sí, de Andre Jordan tampoco ha ido por lo mismo. O Pachulia. Pachulia más votos de la gente, claro, igual que pasó en su época con Yao Ming, que la masa china. Pero Pachulia empezó. Tiene mucha historia, ¿eh? No, pero es como ha pasado con Porzingis este año. Porzingis yo no creo que debería ser All-Star. Pero lo de Porzingis es un boom, lo de Pachulia es. Es igual. Empezó por una coña, pero también entre lo del tema de André de Dallas y tal, la gente apoya mucho a Pachulia y por eso. Yo creo que será algún estilo Forocoches que haya por allí por Estados Unidos. Que han hecho una campaña por Pachulia. Forocoches no. Hay otro que se llama lo que pasa es que es latinoamericano, creo. Media Vida o no sé cómo se llaman eso. Yo es que soy forocochero, sé que le di. ¿El lolero forocochero? Vamos a. Sí, soy lolero. Triposero. Vamos con el otro debate para ir acabando nuestra sección de YouTube. ¿Qué cambiamos del All-Star este 2016 en Toronto? ¿Qué cambiaríamos? Vamos a empezar con el partido de rookies, señores. ¿Qué cambiaríais? Empiezo con el experto de rookies NBA. Bueno, pues yo cambiaría para empezar el formato. Este formato nuevo que se lleva haciendo desde el año pasado de jugadores americanos contra jugadores extranjeros. Vale, está muy bien para potenciar el tema de que los jugadores extranjeros tienen también un papel importante en la NBA. Estupendo. Pero no me gusta nada, ¿por qué? Porque limitas el número de novatos, que es para lo que está hecho este partido, para mostrar a los novatos. Este año van a ir 8 novatos solamente. Creo que 9 si contamos al sustituto de Mirotić, pero en un principio eran 8 y el resto son sophomores. Sophomores que algunos, ya lo veremos, no se lo merecen, no se merecen el ir. Pero originalmente esto en el 94 creo que fue, era un partido de rookies de la conferencia este contra rookies de la conferencia oeste. Para mí tendría mucho más juego el ver jugadores novatos en acción y no tener el debate de por qué va Ezonia, por qué no va Devin Booker, por ejemplo. No daría ese debate, ¿por qué? Porque tenemos dos equipos que los pueden conformar rookies solamente. Y son jugadores que a lo mejor no han tenido muchos focos encima suyo
y que se pueden ver en acción. En este caso, como lo tenemos ahora, rookies contra sophomores, los sophomores pues ya hay jugadores contrastados que seguramente pues le darán ese extra al partido, que solamente se verán los sophomores jugando y serán los destacados, y será alguno de ellos incluso el MVP. Como será, pues me imagino que Andrew Wiggins será el MVP de este año. Es probable. ¿Veis posibilidades de ganar los europeos? Hombre, posibilidades yo les veo, claro. O sea, el equipo que tienen, lo tengo por aquí, no es malo del todo. Bojan Bogdanovic, Capela, Ezonia, que está ahí, por lo que hablamos antes fuera de micro. Oye, Ezonia Lavín, ese dúo de jugadores, entre comillas, matadores, pues están ahí para dar espectáculo. Lavín, vale, que se lo merece por el tema de la temporada que está haciendo. Nikola Jokic, de los Nuggets, Mirotic, que va a ser sustituido. Si no va Marjanovic, muy mal. Boban Marjanovic, el pívot de los... Sí, eso se iba a decir, que como Mirotic no puede ir, que yo creo que va a entrar Marjanovic. Marjanovic, ¿no? Es casi el único candidato que hay, porque otro jugador extranjero interior, Trey Lyles, Jusuf Nurkić, puede ser, pero Nurkić ha estado lesionado también. Y ya va Jokic, o sea que otro jugador de los Nuggets en el equipo internacional, un poquito complicado. Raúl Neto, que está haciendo un temporadón en Utah, Porzingis, que es obvio que vaya. Dwight Powell de los Mavericks y el otro canadiense, Andrew Wiggins, que yo creo que será el candidato a MVP, si no le dan mucha bola a Porzingis, que también puede ser. Ya, pero es que yo no les veo dándole un MVP a un equipo que pierda, ¿eh? Yo veo ganando a los americanos. Es que los americanos tienen buen equipo, pero yo apuesto por el equipo extranjero. Me da esa vibración, no sé. Hemos cambiado ahí un poco el tema, pero creo que también es interesante que digamos quién creemos que va a ganar. Si queréis, recuerda, tú que lo tienes más controlado, todos los que van a los americanos, a jugar con los americanos. Los americanos van Jordan Clarkson de los Lakers, Rodney Hood de los Jazz, Zach LaVine de los Timberwolves, la dupla de los Sixers, Noel y Okafor, Jabari Parker de Milwaukee, Elfrid Payton de Orlando, D'Angelo Russell de los Lakers, Marcus Smart, que no se lo merece, de los Celtics, y Karl Anthony Towns de los Timberwolves. Anthony Towns, señalar que juega con la República Dominicana, pero tiene doble nacionalidad. Nació en Estados Unidos, su madre es dominicana y decidió jugar con la República Dominicana con 15-16 años, creo que fue. Sí, que fue cuando debutó con la selección absoluta. Creo que va a estar bastante guapo el duelo Okafor Porzingis y Towns Porzingis. Va a estar bastante. Los equipos que ha dicho Adrián, ahora entiendo por qué ve a los europeos. O sea, excepto el Free Payton, me parece que todos los americanos se las van a picar todas. Sí, hay chuponcillos, ¿no? Pero no tampoco, porque. No, Rodney Hood tampoco. Rodney Hood no es un chupón, y Rodney Hood es capaz de anotar, que lo está demostrando este año, que me parece un jugadorazo. Sí, a mí también me está gustando mucho este año. Jugadorazo, y encima es defensivo, pero, que te cagas. Pero entre Okafor, se las va a picar todas. D'Angelo Russell, otro que se las va a picar todas. Towns, que va a tener sus tiros fijos. ¿Quién más? Marcus Smart, otro jugador que le gusta. No, Marcus Smart no tira. Marcus Smart a mí no me gusta porque es que se centra en defender y en ayudar al equipo en ataque. O sea, hacer cortes, bloqueos ciegos. Hace mucho trabajo oscuro y es verdad que es muy efectivo y que es muy tal, pero a mí no me gusta, o sea, es un jugador que tampoco me parece jugador estilo All-Star. Clarkson, que también se las va a picar, o sea, va a tener muchos jugadores que van a tirar, y en los europeos es que no veo solo a Giggs, porque, ¿quién más? Y en Zonia, Mudiay va a perder 20 balones. Mudiay sí, pero Porzingis no le veo un jugador que va a tirar 20 y va a meter un 20%. Va a meter un tiro libre de los 12 que intente, pero está bien. Sí, sí, van a hacer hack a Mudiay. Hack a Mudiay, nueva técnica. Bueno, el hack a bases existe. Sí, hombre, Rondo. Si te llamas Mudiay, sobre todo. No, si te llamas Rondo. No, pero el hack que tienen con Rondo y con Ricky Rubio, que también hemos hablado antes de Ricky Rubio, que tiene tela, es un hack en cuanto a dejarle tirar de fuera. Pero a Rondo ya no se lo hace. No, a Rondo no, le llegaron a hacer el hack hack normal, pero en los Celtics, pero hace ya muchos años. Luego mejoró y ya tiene un 77, creo. Ahí. Por cierto, otro jugador que ahora mismo estoy viendo que falta y que para mí no debería faltar, Julius Randle. Sí. De los Lakers. Es verdad. Ahora mismo está de titular, le ha quitado la titularidad a Larry Nance Jr. Por cierto, otro que Sergio dice que falta, para mí no falta. Sí. Y no. Ahora mismo Julius Randle está haciendo casi doble-doble por partido. Sí, anoche perdieron y hicieron 23 puntos, 14 rebotes, creo. Claro. Vale que son los Lakers, pero
Y vale que el rebote está muy sobrevalorado, porque eso es otra cosa. Es que está, para hablar. Está muy sobrevalorado. Lo del rebote. Además, este año es como que se está reboteando más, ¿no? Hay sí, mucho... porque el estilo de juego, esa es la teoría que yo tengo de todo este año. Tanto triple, eso genera muchos fallos. Porque nadie es efectivo al 100% en los triples, son un 80%. Entonces hay muchos fallos y están ahí los jugadores garrapiñando rebotes que los tienen a tiro de piedra. Es que lo digo porque Ibaka más o menos rebotea sus rebotes. Y luego tiene a Kevin Durant y a Russell Westbrook promediando 7 rebotes y pico por partido. Claro. Es que tú antes te veías un partido, un jugador que cogía 27 rebotes y era casi casi histórico. Y es que tú lo ves ahora, Tyson Chandler. Y Howard. Bueno, Howard vale que tenga esa capacidad reboteadora. Y Tyson Chandler vale. Pero llegar hasta el nivel de coger 27 rebotes. Ya. Es que es escandaloso. Sí, algo ha cambiado. Porque es que ¿ya? Los rebotes, es que cogen rebotes todo. Es que en el equipo que jugaba LeBron, se perdían muchísimos rebotes. Porque LeBron robaba muchos como jugador exterior un rebote. Sí. Y Kevin Love el año pasado bajó, pero este año ya se está volviendo a sus números de rebotes. Pero porque hay mucho más rebotes. Claro, es asombroso. Tiene opción a coger. Es asombroso. Y luego tiene dos pivots que entre los dos, Barillao, Margot, no sé qué, también cogen sus rebotes. Kevin Love era un maestro de coger rebotes. Claro, pero es que sigue siéndolo. O sea, bajó mucho el primer año en en su modo reboteador, pero este año está en 11 y pico. No sé cuánto es, 11,7 o no sé. Algo. Yo solo digo que si Salah Mejri es capaz de hacer un doble-doble en la NBA, algo está haciendo mal. Sí, ¿no? Promedió el otro día dos partidos, creo que fueron, con doble-doble en puntos y rebotes. Sí. Con la lesión de Pachulia, o sea que si Mejri llega a coger doble-doble en rebotes... Pues algo, sí. Algo malo está pasando. El small ball está afectando mucho. Y a mí los 20 puntos no me extraña tanto por el tema de los quintetos empequeñecidos. Sí. Y aparte, pues que tiene jugadores tan buenos que le dejan nada más que para que haga un mate. Entonces, eso no me extraña. Pero el pick and roll, que es la base del juego ahora mismo. Lo de los rebotes sí que no me tal. Bueno, vamos a seguir. Rookies. Rápidamente, que si no, nos alargamos. Sergio, ¿tú qué cambias del tema rookies? No, partido de rookies. También quiero cambiar de All-Star, pero bueno. Ahora después te lo digo, ahora después te pregunto, espérate. Vale, primero de rookies, pues que me faltan muchos jugadores. Creo que si hubiera sido, como ha dicho Adrián, un rookies versus rookies, hubiera sido mejor, como era desde el principio, pero bueno, ya sabemos que hay que vender a público no americano también, hay que vender a europeos, chinos, canadienses, etc. Me falta, no sabía el dato de Julius Randle y es el primero que voy a mencionar. Me falta a Booker, me falta Miles Turner, Kyle Stein, Larry Nance Jr. Es que me faltan muchos. Pero eso, o sea, ya sabemos lo que busca el rookie, ¿no? Es espectáculo puro y que ganar más audiencia. Así que, aunque no me parece correcta las elecciones, pues ¿qué le vamos a hacer, no? Y respecto al All-Star, cambio de la conferencia oeste. A uno es que Kobe le ha fastidiado el All-Star a Lillard, eso para empezar. Sí. Y segundo, cambio a LaMarcus Aldridge por Dirk Nowitzki. Yo lanzo una pregunta. Si no hubiese ido Kobe Bryant al All-Star, ¿hubiese habido alguna masa de gente diciendo hay que ver que no va al All-Star, que es su último año, que es una leyenda, qué vergüenza? Yo creo que hubiese salido igualmente. O sea, ha salido la gente diciendo, oye, que Damian Lillard no va al All-Star. Vaya vergüenza. Señor Ochoa, un ejemplo. Y después va Kobe Bryant. Ahora, si no va Kobe Bryant, saldrá la gente diciendo, hay que ver. Por lo menos que hubiesen tenido el detalle. ¿No opináis igual o cómo lo veis? ¿Cómo? No te he escuchado. Por ejemplo, ahora mismo, la situación de ahora mismo, de hoy día. Kobe Bryant titular en el All-Star, en detrimento de Damian Lillard. ¿Vale? Entonces hay mucha gente, en Portland sobre todo, que está indignadísima. En cuanto a que, oye, hay que ver que va Kobe Bryant, que es un manco, que ya está cojo, que es del inserso, que todo lo que tú quieras. Y no va Damian Lillard, que está haciendo un temporadón. Sí. Si fuese la situación al contrario, ¿os parecería bien o mal? Que no fuese Kobe Bryant, hay que ver que es su último año, que no se le hace un pequeño... Yo ya dije que los homenajes se hacen en su estadio, que se hacen en cada estadio que visita. Póstumos, ¿no? Ya lo hablamos, no. Póstumos no. En la misma temporada se pueden hacer homenajes. Yo dije de ponerlo de entrenador, de coach. Para mí es mejor homenaje. Sí. Él ha dicho que no quiere ser entrenador, ni dueño de la NBA, pero de ni All-Star, nada. Entrenador de All-Star, un homenaje como ese, sí. Pero no... O entrenador del All-Star o un
plus añadido. No sé si me decís, llevamos al All-Star a 20 jugadores todos los años. Pues este año 21. Claro. Kobe Bryant que juegue el último cuarto entero y ya está. Sí, algo así. Algo así podría estar bien. Eso, algo así. Pero a mí eso de que vaya por encima por votaciones... Es que por me hace números, no. Asco, tío. Es que no se lo merece. Por números, que es como más o menos no, nosotros tenemos la referencia de que vaya un jugador All-Star o de que el equipo sea el top, no se lo merece. Es que ¿cuántas veces ha ido al All-Star un jugador es que, además, que está en su equipo, el último? Un dato importante. Los dos All-Star que ha ido Lillard no ha ido justamente al principio, sino después de lesiones. La primera fue porque Kobe, en 2014, porque Kobe dijo que no merecía ir All-Star por lesiones y le dijo que fuera Lillard, y fue Lillard. Y la segunda, por la lesión, creo que fue de Chris Paul, puede ser, no me acuerdo muy bien de qué jugador, y fue Lillard. O sea, Lillard nunca ha sido elegido como primer plato para ir a un All-Star. Claro, pero también era razonable dentro de lo que eso, porque era un jugador que estaba ahí, pero era como Kemba Walker, quizás. Estaba en 20, 21, irregularillo, pero es que ahora, este año, es la estrella. Es que son un numerazo lo que tiene. Es que es lo que salió el debate el otro día contigo. Es que su rival es Chris Paul directamente. Sí. O sea, y no es objetivo, no es subjetivo que tú quieras que vaya Lillard como otros años, pero veía los datos de Chris Paul y su equipo y decía, una mierda. O sea, es totalmente objetivo que es la estrella principal, no detrás de Aldridge, y que encima ha subido sus prestaciones en todos los aspectos. Merecido, sí, claro, es que tenía que aceptar, Lila. Por eso. Y bueno, lo de Nowitzki, explicar que entiendo los números de Aldridge y Nowitzki son parecidos, pero Nowitzki tiene mucha más importancia en Dallas que Aldridge en San Antonio. Entiendo la elección de Aldridge, es Popovich el entrenador, San Antonio va segundo, pero es que Dallas, que todo el mundo le daba por muerto, está quinto, en una posición bastante cómoda, y creo que va a entrar en los sí, playoffs sí. Y todo gracias a Nowitzki. Además, ya estamos hablando de lo de Kobe, el homenaje y tal. Creo que este es el último All-Star que va a estar Nowitzki a buen nivel. Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que el año que viene también va a estar más o menos, y bien, más o menos bien. Quizá en vez de 18 puntos como está metiendo, meta 16, 17, como está haciendo Pau este año. Pero yo creo que va a seguir. Además, es un jugador que no necesita casi físico para tirar. Y lo que no estoy de acuerdo es lo que ha dicho de la importancia. Nowitzki este año no tiene tanta importancia en los Dallas. O sea, tiene su importancia porque este año Dallas está jugando muy como equipo. Nowitzki es más líder que Aldridge. Es un global. Pero sí. Nowitzki es más líder que Aldridge. Sí, pero es que los Spurs, aunque juegan como equipo, tienen dos puntos fundamentales. Uno por dentro y otro por fuera. Uno es Aldridge y el otro es Leon. Para mí Aldridge no me parece un punto tan importante por dentro. Creo que Aldridge y Duncan se complementan muy bien. Y creo que Nowitzki, aunque a pesar de que Dallas juega en equipo, es un punto mucho más importante de lo que es Aldridge en San Antonio. Duncan está haciendo una temporada bastante mala, te lo digo. Y los Spurs están jugando mejor que nunca con un Duncan que es peor que siempre. O sea, lo que dijimos hace tiempo también de que Garnett llegó y pegó el bajón y pegó la estadística. Este año a Duncan ya sí se le está notando, ¿eh? Son 8 puntos, 5 rebotes o 7 rebotes, una cosa así. 7 rebotes y está jugando minutos, ¿eh? No está. Duncan tiene 27 minutos, 29 minutos, no sé cuánto, pero vamos, 20 muchos minutos está jugando Duncan. Y Aldridge está jugando 29 minutos. O sea, la diferencia entre ellos son 1 minuto, 2 minutos. El año que viene Duncan titular en el All-Star, ¿eh? Lo veo. El año que viene puede ser. Ojo, lo digo aquí el primero, ¿eh? El año que viene Duncan titular. Sí, y Dirno y Garnett también. Y Dirk Nowitzki, todos. Y Nash vuelve para ser titular en el All-Star. Y Pau Gasol en el este. Y Pau Gasol también. Todos. Pero os retiráis, que dejéis a los nuevos ya. Claro, tirar que deja la nueva hornada. Sí, sí. Mira, para eso que hagan dos All-Stars. El All-Star normal y el veterano. Y el de homenajes y ya está. Que vaya Epi, sí, que vaya Romay. Sí, es lo mejor para todos. Eso también estaría bien, ¿no? A lo mejor el homenaje no, pero el All-Star de los viejos. El All-Star de los veteranos. No, ya demasiado hacen con el Shooting Stars a este raro, que sí, va Dominic Wilkins todos los años. Escúchame, pero eso es una basura. Yo estaría pensando en otro partido, ¿sabes? Como el de rookies y como el del All-Star bueno, de los veteranos de la liga. Sí, los que están de jugando, celebridades, ¿no? Imagínate, yo qué sé. Que eso el base más viejo que hay en la NBA que sea bueno. Sí. Ahora de escolta, o puedes poner de base a Kobe y escolta a Vince Carter. Por ejemplo.
y de alero a Jefferson. O sea, no sé. O Pierce, que está en el oeste. Pierce, claro. Así, eso es lo que yo me refiero. Y Garnett, y Duncan, y todos esos. Eso es. Que ahí es donde lo vamos a ver realmente. Mira, escúchame. Kobe, Carter, Pierce, Duncan y Nowitzki. Te queda un quinteto majísimo del oeste para un All-Star de veteranos. Y en el otro lado, Pau. Garnett. Es la hostia. A mí me gustaría. Y sí, además sería más entretenido que el All-Star este de famosos, que si da el asco. Eso tiene una explicación. Y es que como Justin Bieber mueve a tanta gente. Ya, este año no va, ¿eh? Mueve tanta gente. Ya. Pero este bueno. Año no va. Es un partido, creo que ahora es Canadá-Estados Unidos, puede ser. Celebridades canadienses contra americanos. Oye, pues el Justin este es canadiense, creo. Sí, claro. Claro, pero, claro. Pero que lo que digo, que mueven tanta gente. Sí, a ver, es normal. Le trae gente. Pero escúchame, un partido de veteranos, todo, Duncan, Garnett, Kobe y tal, yo creo que movería muchísima gente. Que va. Que va, sería una basura, igual que el juego este que hicieron, el Horse, que hicieron en algún All-Star que ganó Kevin Durant y le dieron de premio un pony. ¿Eh? Eso no lo he visto. En un All-Star creo que fue en Los Ángeles o en Phoenix. No recuerdo bien. En Phoenix me suena. Se hizo el típico juego del horse, del burro, aquí en España. Y lo ganó Kevin Durant. Y el premio era un pony en una caja así, como una especie de cajita. Se hizo ese año y ya no se ha hecho más. Oye, Torrado, ¿tú qué opinas? Que estás callado ahí y luego me dicen que te hago bullying la audiencia. Pues bueno, a ver, yo creo que en cuanto a los rookies hay demasiados bases. No sé si vosotros opináis lo mismo, pero por ejemplo está Jordan Clarkson, está Hood, Lavin, está Elfrid Payton, está Russell, está Smart. Small ball. Y por ejemplo no veo ningún alero ni ningún ala pivot fiable. Por ejemplo van obviamente los dos centers, va Okafor y va Towns. Va, ¿no? El que es un 4-5, depende de cómo le apetezca. Pero no sé yo si. Jabari Parker. Hay jugadores. Están sobre todo 3s. Va Jabari Parker, va Rodney Hood, que puede jugar de alero. Aunque lo ponen aquí de escolta. Pero Enzonia puede jugar de alero, aunque no lo merezca. Estamos hablando del Team USA, por ejemplo, por ahora. Ah. Estamos hablando del Team USA. Jabari Parker juega de 4 en. Sí, Milwaukee. Pero. Jabari empezó de 3. Small ball. Small ball. Es eso. Es un 3 que, por cierto, no ha tirado ni un triple esta temporada. No ha tenido confianza. No ha tirado ni un triple. O sea, y cuando vino a la liga... Era destacado por el tiro. Era más estable que Wiggins en el tiro. Sí. O sea, ninguno de los dos era... Sí, sí, la comparación era Wiggins por LeBron, por penetración, y Carmelo Jabari por el tiro. Yo he visto que no ha tirado ni un triple esta temporada. Me he quedado... El señor Mayo en Milwaukee. Hombre, eso es verdad. Mayo quita muchos tiros. Pero triples, para no tirarte un triple en un partido en el que juegas 27 minutos siendo... Hay que ser muy complicado. Es muy complicado para no tirar un triple. Es que yo no lo entiendo. Algo le pasa a ese chaval. Y aún así está mejorando también con el paso de la jornada. Poco a poco va recuperando confianza y anotando más, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es una cosa extraordinaria. Pero bueno, vamos a seguir con el tema, que hay que cerrarlo. Bueno, pues yo lo que cambiaría sería, quitaría a Marcus Smart, metería un, por ejemplo, a un Aaron Gordon, un 3 que te pueda hacer mates, que te da espectáculo. Me parece que sería muy, muy... Aaron Gordon este año, aunque seas muy de Magic, no ha destacado nada. No ha destacado al principio de temporada, pero ahora ya está jugando titular, le ha quitado el puesto a Fry, está haciendo buenos partidos. ¿Y Ezonia? Bueno, es que si quieres dar espectáculo, meto a Gordon. Rebote. Sí, eso también. Que Gordon da espectáculo, Claro. Es un tío que gusta verlo. Es ojo, que puede ser que vaya al concurso de mates. Le están haciendo lo de Evan Turner. O sea, es un tío que ya tendría que estar jugando y hacer o dar salida a otra cosa y buscar complementos que se adapten mejor. Pero a mí Gordon me encanta. O sea, yo es de lo que más me gusta de los Magic. Y mira que tienen cosas para el futuro que gustan, ¿Verdad, Torrado? De verdad que sí. Y que como titular está destacando mucho y está reboteando muchísimo. Está defendiendo muy bien porque es un defensor nato y está haciéndolo increíble. Y para mí chirría un poco eso de tanto base, tanto escolta y tan poco jugador que pueda defender, que pueda penetrar, no sé. No me chirría nada el equipo ese, no me cuadra. Encima que son menos jugadores, que sean jugadores tan iguales todos, porque tenemos a tres jugadores muy interiores que quitando estamos a lo mejor un poquito, no mucho, pueden tirar. Tenemos a cinco bases casi natos, bases escoltas reconvertidos,
y tenemos ahí, por ejemplo, a Jabari y a Rodney Hood, que son un prototipo de 3, un 4, Rodney Hood casi 2, es jugadores muy complicados de catalogar como aleros. Sin embargo, tenemos lo contrario en el equipo del resto del mundo. Tenemos interiores, tenemos Capela, Jokic, Mirotic, Porzingis, Powell. Corrado, ¿qué dices por ahí? Que se escucha entrecortado. Ay, perdón. Todo el equipo del mundo muy organizado. Veo que está, por ejemplo, Capela, que es un buen 5, pero además está Sonja, que es un buen 2-3. Está Bogdanovic, que puede jugar perfectamente de 3. También está Wiggins, que es 3. Está Porzingis, que es un 4. Neto, Mudiay y compañía, que son bases. Entonces, hay pivots, hay un poco de todo. Es que yo veo el equipo USA y veo base, center, 4, base, center. Yo es que en el Team USA veo, me voy a tirar todos los balones que tenga, y así sucesivamente. No, Clarkson, mira, Clarkson puede jugar de 3 perfectamente. ¿Clarkson? ¿De 3? Clarkson puede jugar de 3. Yo de Scott no pasaba. O sea, Clarkson se planteó que jugara de 3. Clarkson se planteó que jugara de 3 en los Lakers a principio de temporada para poner a Kobe en su posición de 2 y tal. Y al final Kobe ha jugado de 3 bastante. Rodney Hood de 3 también lo puedes poner. Zach LaVine de 2, incluso hasta casi de 3 me atrevería a decir. Ese ya no lo veo tan. No. De 2 seguro. Se están empeñando en ponerlo de base también, ¿eh? Ya no, si Zach LaVine es escolta, para mí Zach LaVine es el ejemplo de Dwayne Wade. Pero claro, Dwayne Wade lo empezó de base en Miami. Y al nos ponemos con el small ball, que nos cegamos. Y claro, puedes poner a Zach LaVine de 3. Por eso decimos en este programa que la culpa de todo esto es de Golden State Warriors. Claro. La culpa es de Luke Walton. La culpa es de Steve Kerr. El lado oscuro de la fuerza, sigue el lado oscuro de la fuerza a los Warriors. Aunque sea el entrenador Luke Walton, la culpa es de Steve Kerr. Sí, sí. Este año. Igualmente, ya que va Steve Kerr, no va Steve Kerr de entrenador, va Popovich. Que por cierto, va también Becky Hammon, primera entrenadora en el All-Star. Que os calléis ya, que le voy a preguntar a Adri que vamos a cerrar la sesión. Adri, ¿tú qué cambias? Yo qué sé, si yo no sé ni de qué coño estáis hablando. ¿Qué cambias del All-Star, de los partidos de los rookies y del otro partido? Que también pues, te queda por analizar quizás el oeste, que si cambiarías algo. Como no me apetece alargarme mucho y no tengo mucha idea, la verdad. He mirado los quintetos y tal y me parece, no sé, más o menos, quitando si acaso lo de Zonja, que me chirría un poco porque esperaba más de él y me está defraudando totalmente. Lo único que tengo que decir es que me parece superiores los internacionales a los de Estados Unidos. Y más contando con el tipo de juego que van a desarrollar cada uno. Que como ya habéis dicho, uno va a ser chupar. Me encanta, yo lo dejo ya aquí claro. Va a ganar Estados Unidos y le va a ganar bien. Cuando eso suceda, iré al WhatsApp del grupo Espacio de Básquet y Ronda de Tiro. Y diré, otra vez más, tenía razón. Y luego al programa siguiente me dirás, ¿ves? Es que tienes que leer el grupo. Porque no lo leeré. Seguramente. Bueno, sigue. No, nada más, eso, que me parece que el juego de los internacionales, pues aparte de que es más show, bueno, eso no lo tengo muy claro, pero creo que es un juego más colectivo y que me gustará más que el de los Estados Unidos. Además lo veo más serio para este tipo de competiciones, que no chuparse el balón. Sí. Bueno, la seriedad ya se perdió hace años en estos partidos, ¿eh? Sí, pero yo todavía conservo un mouse. Le tengo agregado más seriedad que el partido del All-Star, por ejemplo. Cuando veas a Budi ahí jugándose un tiro, metiéndose entre 5 y perdiendo la pelota, me va a decir la seriedad. Joder, evidente, lo sabes ya lo que va a pasar. ¿Podemos hacer alguna apuesta en cuanto a cuántos balones perdidos y cuántos tiros libres fallará Budi ahí? Venga, va. Me pone. Venga, a mí también me pone como las cabras. Recordemos este momento después del All-Star. A ver. Mudiay, pérdidas de balón y tiros y así cerramos nuestra sección. Venga. Adrián, tú primero. Yo diría que va a perder 9 balones y va a fallar 5 tiros libres. Adri, tú. Va a perder, yo qué sé, 6 balones y va a fallar tiros libres poco, 2 o 3. Tiros libres poco. Yo también diría no creo que haya poco. Muchos tiros libres. Muchos tiros libres, esa es la cosa. Sergio, creo que va a perder 7 balones, tiros libres. En estos partidos apenas hay tiro libre. ¿Y Torrado?
Yo me lo voy a jugar con tiros de campo en vez de con tiros libres, que así es más apasionante. Voy a decir. Sí, yo también. Va. Venga, 6 balones perdidos y 8 tiros de campo fallados. ¿Cuánto? Que no se te ha escuchado, que te he interrumpido, macho. 6 balones perdidos y 8 tiros de campo fallados. Vale. Yo digo 8 balones perdidos y 9 tiros fallados. Vale, voy a decir yo los tiros. Venga. Entonces yo también. Yo no voy a decir los tiros fallados. Voy a decir cuánto de cuánto. Van a ser un 5 de 17. Madre Dios. Se las va a, muy bien, se las va a picar todas. Vamos, eso bueno, está venga, más yo, claro que... Venga, yo cambio los 5 tiros libres fallados. Lo voy a poner 7 tiros de campo fallados. Venga. ¿Y Gómez? ¿El qué? Ah, tiro de campo. No se sabe, no contesta. 12. 12 tiros de campo fallados. No, pues como yo. Igual que Sergio. 5 de 17, es verdad, tío. ¿Nadie apuesta Mudiay MVP? Mudiay MVP, no. Por Porzingis, Wiggins, Towns, Okafor, Lavin. Veo varios, veo más posibles MVPs en el USA. Sí, y lo veo más cerrado en esta última cosa que digo y cierro esto. Venga. Veo MVP. Ojo, cuidado, a D'Angelo Russell. Creo que se la va a sacar. Vale, sí. ¿De D'Angelo Russell? Yo apunto a D'Angelo Russell en MVP. Pues entonces, si sale desde el banquillo. Entonces dices que gana el mundo, digo, USA. Es que yo no he dicho que vaya. Yo no he dicho que vaya a ganar el resto del mundo. Yo he dicho que veo mejor equipo el resto del mundo. Vale. Pero va a ganar USA, ¿no? Yo voto por Wiggins. Si gana USA, va a ser D'Angelo Russell el MVP. Las va a picar todas. Vale, venga, va. Pues señores, cerramos la sección de YouTube de Ronda de Tiro capítulo 61 en Espacio de Básquet. Hasta otra. Bueno, me queda. Adiós. Suscribiros. Dale like. Sí, suscríbete. Suscríbanse.